Okay. Ya abriste el juego, amor. Año 2. Sí, ya te acepté. Okay. Hay que vender el toro. Sí, no. El día uno no voy a hacer ni verga, solo vender. Ay, qué lindo se ve todo. Mira, ya está Kent aquí. ¿Es el esposo de quién? Oh, wow, no sé. Bueno, es el esposo de alguien. No, no dijo de quién. No me contó el chisme completo. Oiga, nos morimos anoche. Sí, mi amor. ¿Te acuerdas que fuimos a ver lo del fantasma? Ah, sí. Sí, es cierto. Cosas que pasan, ¿no? A ver. Empecemos a sacar todo. Cosas que cosas. Amazing todo. Hola, mis niñas. Y niños y niñas. El girillo se va aquí todo atravesado, eso sí. ¿Cómo? Para nada me compré yo estas botas rojas, luego me las regalaron. Después de mi amor. Bueno, voy a sacar las mayo. Estoy sacando yo las leches, quesos. Tenemos una naranja. Eso va para la collection. ¿Cómo se co? Bueno, es un albaricoque. Igual, yo creo que eso igual está en la colección, mamá. Oh, qué bonito. Mi amor, antes de plantar, déjame, porque ya puedo hacer aspersores de los pichudos. Creo que puedo hacer dos, no Okay. estoy seguro, pero entonces antes de plantar, primero posicionar eso y ya después plantamos alrededor de eso. Ay, qué hermosa la primavera. Ya estaba cansado del invierno yo. El invierno estuvo agotador, no parecía. Legal. Esperaba un poco más de aburrimiento, pero estuvo, pero muy fuerte. Fuertísimo. Y es que daban muchas misiones también. Sí. Qué pendeja. Tenemos la brea de pino. ¿Es eso? Es como una botellita con una cruz. Es como la savia del pino. No, bueno. Es que eso dura más en hacerse. Esa es la bronca. De la verdad. No la guardamos, no Bueno, importa. guardémosla así mejor. Y ahí después vemos si. ¿Viniste a ver las gallinas? Sí, pero ya estuvieron más. Sí, no les. Se me olvida darles de comer, me voy. Y no les has dado mordito ¿Qué? tampoco. Y venga, Sí, le di algunas, las que me encontré, es que
yo les doy amorcito, baby. Dale, dale ese amor. Vamos a ser ricos. Entender de lo que tienes ahí adentro. Nada. Ya saqué todo lo procesado. ¿Solo lo procesado vas a ver? Sí, ahorita estoy vendiendo solo lo procesado. Okay. ¿Qué más quieres, my love? Con eso vamos a ser millonarios. No, no, pues nada más sí, I'm just asking. De hecho, no hay nada. ¿Dónde procesando? Estamos guardando esas cosas como el jarabe de arce y eso. No hay campo todavía, mamá. Para él, no le he gustado campito. ¿Qué tienes en la bodega? ¿Cómo lo destruiste? Mi amor, en la bodega solo hay cosas de mina. Debemos ponerle cartelitos. ¿Hay cartelitos? Debemos poner cartelitos. Ah, bueno, cierto. ¿Para sí hay hacer? Cartelitos. Sí. Para ver. O sea, pero no hay nada aquí. O sea, hay unos pasillos. Sí, mi amor, hay unos que no tienen nada. Pero, vea, la cosa está así, mira, mira, yo lo ordené así. Ahí donde estás sí. Hay oro. Sí es. Aquí hay hierro. Ya aquí hay cobre. Aquí, todas las piedras preciosas que se encuentran, rubíes, esmeraldas, diamantes, cuarzo, todo eso está aquí. Aquí... yo pensaba poner lo del iridio, que es lo más importante. Aquí, todo lo que dejan los monstruos, los murciélagos, las gelatinas esas, todo lo que dejan los bichos, de ponerlo aquí. Por aquí el carbón. Okay. Por aquí la piedra. Y este no sé, no le he puesto nada todavía. Ni este, creo. Ok. ¿Y esta bodega la podemos ampliar? Más adelante, sí. ¿O por qué no hacemos una bodega para tener barriles? Uh-huh. Sí, podemos hacer una bodega para... ponemos barriles y lo de la comida. Y dejamos todo ahí. A ver, voy a... ¿Y ya pasaste todos los de estos cofres? No. No, mi amor. Ahora, voy a ver si está Marnie. No, mentira, ya son las 5, ya no puedo. Voy a pasar todo lo que hay de ese tipo allá. Ok, déjame ayudarte. Ah, bueno, déjame hacer los aspersores pichudos. ¿Qué ocupas? Espérate. A ver, dice que... lingote de oro y batería. Déjame sacar la batería. No ocupas piedra, harina, oro y batería, nada más. Y un lingote de oro. Voy a hacer dos. Hice dos expresores de iridio. Entonces, según esto... vamos a pasar la... pero, Franco, que vamos a pasar la bodega. ¿A dónde? Aquí, arriba. ¿Arriba? No, porque aquí es que no promete, porque aquí es el único espacio que tenemos para sembrar, si no es muy lejos. Uh-huh.
Vea, según la nota esa, dice que estos aspersores cubren 24 espacios adyacentes. A ver. Digamos que la ponemos. Vamos a reubicar. Okay, sí. Aquí, tal vez. ¿Qué te parece ahí? Sí, sí. Y pongamos otro aquí. Igual, al mismo. Al arriba, aquí. Ya lo pones igual. Ahí. Sí, sí. Ahí está. Ok. Entonces, en teoría. Son los 8, ¿cuál? Entonces, aquí son 24 hacia lo largo. De hecho, hagamos una pruebita así rápida, vea. Aquí tengo unas semillas. Espérate, mi amor. Estos son 8 espacios, en teoría. Ok, aquí hay 8. Significa que... ¿Habían más semillas, mi amor? No, bueno. Sí, está ahí en el, detrás de él, donde se vende. Aquí tenemos semillas de coliflor, fertilizador de calidad, semillas mixtas. Ok. Entonces, ahí hay 8. Entonces sería así, supongo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Opa. Okay. Esos son pumpkins. Sí, coliflor es lo que tenía que poner. Entonces, en total, creo que es eso, a lo que riega. Si hay que quitarlo ya. Le quita el feeling. Que me mil. Ya está. Pero sin querer no hicimos nada, o sea, tampoco fue que. De vender, mi amor, es que era el. Hoy era lo de la venta, nada más. Uy, mami, mil, ya mañana sí va a ser un día productivo. Yes. Aquí. Recuerda que aún quedan aspersores. Pues, no de los pichus, pero hey. Hey, por lo menos para que cubra algo. Wow. Told you, mi amor. Nice. Ahora.